Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Letan. I'm a Senior Presidential Director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. Hola amigos de Millennial TV, este es Jesús Paredes y la verdad que pues bueno, seguimos muy contentos aquí desde Las Vegas, Nevada. Y como ya vieron en las entrevistas pasadas, pues hemos recorrido varias partes del mundo y pues ahora estamos aterrizando en Zacatecas con Mr. Aldo. Aldo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues muy contento, brother, de tenerte aquí con nosotros en The Millennial TV y pues en este pre de los Latin Grammys y pues reconociendo a nuestros talentos latinos, hispanos que están fuera y dentro, ¿no? En todas partes del mundo. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a Millennial TV y a ti por la oportunidad de la entrevista y pues aquí andamos, ahora sí que lo que me quieras preguntar. Oye, pues muy contento, ¿no? Gracias a ti, de verdad. Estamos viendo que pues eres un chavo súper joven, talentoso. Cuéntame, ¿cómo empezó este tema de la pasión por la música? ¿Qué edad empezaste? ¿Cuál fue tu primer canción? A ver, cuéntanos. Yo creo que desde que venía ya en el vientre de mi mamá, ya venía con el amor a la música, al arte. Pero ya en forma desde los cinco añitos empecé a... metieron a cursos, a clases de música, y ya poco a poco, conforme fue avanzando el tiempo, los años, me fui ahora sí que profesionalizando cada vez más. Sí, ¿cuánto tiempo tienes en la carrera musical? Mira, ya en forma, desde el 2015, desde el año 2015 empezamos con esta bonita carrera musical, y pues a la fecha, ahora sí que con muchos proyectos y cosas por hacer. Y cuéntame, ¿cuál es el género que te ha apasionado, que te gusta? Fíjate que a mí me gusta de todo. A mí me gusta escuchar de todo tipo de música. Ahorita estoy más en la cuestión pop, rumba, se puede decir. Soy muy amante de la rumba flamenca. Entonces ahí estamos como que queriendo hacer una fusión entre rumba y pop. Algo innovador, algo muy original, muy creativo y de hecho estaremos grabando próximamente algo para que la gente nos escuche. Oye, qué padre. Oye, cuéntame, ¿cómo es el estilo de la rumba flamenca? Fíjate que es algo muy interesante. Yo no lo había escuchado, Sí, no es muy comercial, es poco común. Pero sí, desde pequeño siempre me gustó escuchar a los grandes masters del flamenco. Como voy a nombrar uno, por ejemplo, Paco de Lucía, que yo creo que pues ahora sí que es el referente número uno del flamenco. Y no, pues yo quedé enamorado en cuanto lo escuché, quedé enamorado del flamenco y dije, no, tengo que tocar ese género. Me gustó mucho, la verdad, desde que lo escuché. Y ahorita te digo, estamos ahí tratando de hacer algo un poquito innovador, fusionando lo que es el pop con rumba, y próximamente les estaremos mostrando el proyecto que ya estamos trabajando. Oye, ¿y cantas y aparte tocas algún instrumento? Así es, sí. Soy compositor, de hecho ahorita estoy más enfocado en lo que es la composición,
Y aparte se podría decir que soy guitarrista, porque yo empecé, mi primer instrumento fue la guitarra, pues. O sea, yo iba más enfocado en lo que era la guitarra, o sea, como guitarrista. Ya después me metiendo a lo que fue el canto y últimamente a la composición. Oye, qué padre. Oye, pues yo creo que a nuestra gente le gustaría que te eches un palomazo, ¿eh? A ver si se puede, un cachito. Claro que sí. Mira, no tengo la guitarra a la mano. Aunque sea a capela, no importa. A capela, o deja, ahorita me traen la guitarra. Si quieres hacerme de mientras otra pregunta, y ahorita en unos 2 minutos ya me tienen la Bueno, guitarra. amigos, mientras se prepara Aldo, porque eso está muy interesante. La rumba flamenca, fíjense que la gente le gustaría saber también que, por ejemplo, si tú estuvieras aquí en Las Vegas, ya sabes que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Así que Correcto. la gente quiere saber qué haría Aldo si estuviera ahorita en Las Vegas, algo que te gustaría hacer. Cuéntanos. Híjole, pues muchas cosas estando en Las Vegas, así que muchísimas cosas, ¿no? Especialmente en lo que es la música, hacer relaciones y poder darme a conocer. Ahora sí que estoy muy enfocado en lo que es la música únicamente. Y mira, ya me trajeron la guitarra. Eso es todo, ¿no? Mira, se va a armar ahorita. Sí. Entonces sí, eso es lo que me gustaría hacer en Las Vegas. Ahora sí que todo lo que tenga que ver con música, con colaboraciones. No, pues yo creo que en futuros años te vamos a ver aquí desfilando en la alfombra roja en los Latin Grammys. Vas a ver, échale Espero ganas. que así sea. Deja nada más la afino porque Mira, afinando guitarra. estamos Al en vivo. oído, ¿eh? Y la afinas al oído, ¿no? Sí, Eso. años de La práctica. la práctica hace al maestro, pero bueno, ahorita que escuchen, qué mejor, ¿no? A ver, vamos a darle. A interpretar un tema, un cover. Muy conocido en el mundo, se titula Volare. Dice así. Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Tan. I'm a senior presidential director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. Que el sueño para sido no volverá más. Me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso me viento rápido me llevo. Y me eché a volar en el cielo infinito. Volaré. Pienso que mi parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de sol. Y de improviso el viento rápido me llevo. Y me lo eché a volar en el cielo infinito. Volaré. Cantaré. Felice di stare lassù, nel luogo di
estar el azul. ¡Wow! Buenísimo, man. Oye, gracias, qué gracias. Tremendo. Oye, está difícil, ¿eh? Tocar la guitarra así, ¿eh? Sí, oye, te digo, pero... qué buena canción, ¿eh? Qué sí. Buena canción. Oye, sí. Y así es todo el material que tú desarrollas, que tú estás haciendo ahorita. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo es el tema? Ahorita estoy más enfocado. Se llama Volare. Volare. No, pero el que estás haciendo el para la nueva producción. Sí, algo muy parecido. Ah, ok. Sí. Oye. Sí, dime. ¿Y cuánto tiempo te toma hacer este tipo de material? Porque la verdad no es sencillo. Pues sí, no es sencillo. Ahora sí que, pues sí, hay que lograr una buena producción. Sí, se llevan meses, ¿eh? Se llevan de 3 a 4 o 5 meses. Por producción. Para hacer algo de calidad, ¿no? Sí. Oye, y en México, cuéntame, ¿te has presentado? ¿En qué lugares has tenido participación con algunos artistas? ¿Cómo ha sido tu desarrollo? Mira, fíjate que he tenido la oportunidad de poder, ahora sí que compartir escenario con grandes artistas. Tuve la oportunidad de abrirle al maestro Armando Manzanero. Yo no iba como estelar, te lo voy a decir así. O sea, a mí me invitaron como guitarrista. Digo, es que fue cambiando, ahora sí que iba más enfocado en la guitarra hace unos años, a ser vocalista, a ser solista y posteriormente compositor. Pero de todos modos fue una gran experiencia cuando le abrimos al maestro Armando Manzanero en la ciudad de Zacatecas, en un festival cultural de la ciudad. Y he tenido la oportunidad de estar en otros festivales de toda la República. También he estado en Aguascalientes, que está muy cerca aquí de Zacatecas, y también tienen mucha afición por lo que es el flamenco. Mm. He estado en la Ciudad de México también. De hecho, hace poco estuvimos en la BMB. Uh-huh. También fue una gran experiencia. Y hemos estado en Michoacán, en Monterrey, Guadalajara. Hemos estado próximamente en Guadalajara. Entonces, uh-huh. Sí, ya ahora sí que, gracias a Dios, se está dando un crecimiento. No solamente a nivel local, sino ya... a nivel nacional y esperemos que próximamente a nivel internacional. Oye, qué padre experiencia trabajar con este Manzanero que lamentablemente pues nos dejó, ¿verdad? Por esta situación, ¿no? De que pegó tan fuerte el COVID. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo sé que pues para todos ha sido complicado y pues hemos tenido que hacer uso, ¿no? De la tecnología para podernos expresar. ¿Cómo le ha funcionado a Aldo todo esto de la pandemia? O sea, en cuestión de trabajo, pues sí se vio todo detenido, ¿no? Ahora sí que prácticamente a todo mundo nos afectó, y más a este sector, como lo es la industria de la música, ¿no? Uh-huh. Espectáculo. Pero en la cuestión personal lo supe canalizar positivamente y dediqué mucho más tiempo a la música y en otras cosas. Por ejemplo, empecé a hacer producciones, empecé a componer más. Ahora sí que por el mismo tiempo que tenía de sobra, por el encierro y todo, pues lo supe canalizar positivamente haciendo música y pues ahora sí que profesionalizándome más. Qué bueno, ¿no? Pues te felicito. La verdad es que tienes un talento impresionante, no tan solo con la voz, sino la guitarra. Veo que tu desarrollo ha sido buenísimo, porque no cualquiera puede tocar la guitarra así. Por eso te llama, ¿no? A otras producciones. Sí, gracias a Dios, sí, me invitan bastante y pues estoy muy agradecido con todas esas personas que creen en mí y pues a seguir trabajando, que esto apenas comienza. Así es, ¿no? Pues yo puedo ver tu desarrollo en México y definitivamente te veo brincando a lo internacional, así que cuando andes por acá, por Las Vegas, por Houston, por California, por Nueva York, que vas a estar, te esperamos, Muchas gracias, yo ahora sí que encantado de la vida de poder estar ahí con ustedes. Sí, pues muchísimas gracias, mi tremendo Aldo, te deseo mucho éxito, síguenos en todas las plataformas y pues síguete divirtiendo y cuando quieras, vente aquí a Las Vegas. Claro que sí, ya, de hecho ya lo sigo y voy a estar al pendiente de todo lo que estén haciendo y pues felicitarlos también por el arduo trabajo que están haciendo y ya que estemos allá de manera presencial,
hacemos otra entrevista o hacemos algo. Sí, muchas gracias a Licona, a Producciones, a Ciro, por el contacto contigo. Y eso, les mandamos un abrazo muy grande a tu familia, a tus amigos. Y pues vamos a seguirte apoyando. Y por favor, ya eres parte de la casa. No, hombre, pues yo ahora sí que encantado. Y muchas gracias por todo nuevamente. También a Ciro, como bien mencionas, a Licona Promotore, porque sin ellos no sería esto posible. Entonces, gracias a todos los que están haciendo posible esto y pues aquí andamos. Un abrazo. Muchas gracias, Aldo. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Tan. I'm a Senior Presidential Director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. ¿Necesitas ayuda con tus impuestos? No te preocupes. En Easy Tax Services te ayudamos a hacerlo de una manera fácil y rápida en un 2x3. 1. Llámanos al 713-377-9391 y agenda una cita virtual o presencial. 2. Provee toda la documentación necesaria. 3. Un profesional te ayudará a que tengas el mayor beneficio en tus impuestos. Recuerda, en Easy Tax Services estamos para ayudarte.